belleza, te doy la bienvenida a un nuevo video y si aún no me conoces, mucho gusto, yo soy Sammy y en el video de hoy voy a hacerte la reseña o voy a mostrarte el nuevo lanzamiento que hizo Clinique. Es una hidratante con un toque de color. Sí, así como lo oyes, una hidratante con color. Ya les voy a explicar exactamente de qué se trata. Y antes de comenzar quiero contarte o explicarte que Clinique cuenta con una serie de hidratantes o de cremas hidratantes para cada necesidad de la piel o para cada tipo de piel. Y adicionalmente cuenta con unos cartuchos que son de tratamiento. Esta presentación o este formato se llama Clinique ID, que consta de dos pasos. Primero voy a mostrarte, bueno, esta es la que yo tengo, que es la de color, pero más o menos vienen todas así en esta presentación. Entonces trae la crema hidratante, hay una que es loción hidratante, que es especial para pieles secas, para pieles mixtas y para pieles normales. Luego hay otra que es una textura en gel y se llama hidratante en gel y también sirve para pieles secas, para pieles grasas, para pieles mixtas. Sobre todo a las grasas les va a ayudar mucho a controlar el brillo o la grasa de la piel, y también sirve para pieles normales. Luego tenemos otra que sería la tercera textura, que es agua gel. Es una textura, es una crema hidratante transparente, o sea, las otras son como amarillitas, yo no sé si acá alcanzan a ver acá, pero son más o menos como este color. Y la de gel es transparente y es literal un gel que sirve para pieles normales, para pieles grasas, para pieles mixtas y para pieles secas. Mejor dicho, cualquier textura se adapta a cualquier tipo de piel, ya tú usa como la que más te guste o la que más se adapte a tu necesidad. Ya después de que tengas tu crema ya definida o tu textura, ahí ya vas a seguir con seleccionar tu tipo de cartucho o tu tipo de tratamiento, y eso también es de acuerdo a la preocupación de tu piel, ya que cada cartucho cuenta con ciertos principios o ingredientes activos que van a ayudar a mejorar ese problema de tu piel, y viene en varios colores. Primero tenemos uno que es verde y este sirve para las pieles irritadas, ayuda a calmar las rojeces y a reconfortar la piel. Eso es como ideal como para esas pieles que se irritan fácilmente o unas pieles sensibles que con nada se colocan rojas. Entonces el cartucho verde es ideal para esos tipos de piel, o más bien para esas preocupaciones de piel. Luego está el cartucho blanco, que este sirve para unificar el tono de la piel y también le va a brindar luminosidad. Luego está el de cartucho de color morado, y este lo que hace es ayudar a las líneas y arruguitas de expresión, como a rellenarlas y ayudar también a prevenirlas, o sea, esas personas que tienen líneas de expresión, ya que se le comienzan a notar por acá por la frente o por aquí las patitas de gallo. Entonces ese de color morado va a ayudar a rellenar y alisar la piel. Luego está el de color naranja, este va a ayudar a las pieles cansadas, a las opacas, a las que se ven fatigadas, también les va a brindar luminosidad y va a ayudar a aliviar la fatiga. Y luego sigue el cartucho del tono azul, que es el que tengo yo. Este sirve para mejorar la apariencia de los poros, va a reducir esos poros que están demasiado dilatados, va a mejorar la textura de la piel, la va como a refinar, la piel se ve lisita, se ve con una apariencia muy bonita, porque su principal activo son los AHAs o los AHA, que son unos ácidos que se llaman alfa hidroxiácidos, que son los que ayudan a transformar la piel, que van a mejorar muchísimo la textura de la piel. Entonces este cartucho tiene ese principal activo. Todos los colores traen un principal activo que es el que va a ayudar pues a esa necesidad de la piel. Ya cuando tengan presente eso, entonces ya tienen su crema y su cartucho. Y ahora Clinique hizo el lanzamiento de esa hidratante, o sea, de esas texturas de hidratante que acabamos de hablar, pero añadiéndole un toque de color. ¿Para qué? Para esas personas como yo que no les gusta maquillarse en semana, que para ir al trabajar, que no les gusta como llevar tanta base, sino que quieren ir con un maquillaje que se vea súper natural, súper tranquilo. Esta es una muy buena opción. Y pues aparte le vamos a brindar el cuidado o la reparación que va a necesitar la piel con la ayuda del cartucho. Esta es ideal para todo tipo de piel, o sea, se ajusta a cualquier tipo de piel. Tiene una hidratación de hasta 8 horas, o sea, la piel va a durar hidratada por mucho tiempo porque también va a retener la humedad. Recuerden que hace poco hablamos sobre la diferencia de hidratar y la
diferencia de humectar. Bueno, esta crema, estas cremas de Clinique hacen las dos cosas al mismo tiempo, hidratan y humectan a su vez. Está libre de aceites, ustedes van a ver ya la textura de esta crema y para nada se parece a una base o a una BB cream porque no tiene ningún tipo de color. Bueno, me toca sacar el cartucho acá para mostrarles bien cómo es la crema, o sea, viene como un color gris. No tiene ningún tipo de olor porque está libre de fragancias. También es libre de parabenos. Bueno, y la forma de usarla es muy sencilla. Lo que vas a hacer es sacar entonces tu crema, abrir tu crema y sacar el cartucho de su empaque plástico, de su empaque de seguridad, y vas a insertarlo dentro de la crema. Luego la tapas bien y después de bombear unas 5 veces más o menos, o de hacer pam unas 5 veces, ya va a comenzar a salir la mezcla tanto de crema como de tratamiento. Va a salir un 90% de crema hidratante y un 10% del tratamiento. Ustedes pueden ver los huequitos de acá de donde sale la crema, hay uno más grande que el otro, y el más grande es por donde sale la hidratante y el más pequeñito es por donde sale el tratamiento. Ojo, esto no es una base de maquillaje, así que no esperen una full o una alta cobertura. Esto simplemente va a unificar o emparejar el tono de la piel, por eso se adapta a cualquier tipo de piel, porque los pigmentos, ustedes vieron ya el color que trae esto es como gris, esto no parece una base ni nada por el estilo. Esos pigmentos vienen como encapsulados y se activan al contacto con la piel. Entonces, la primera vez que yo lo utilicé fue llevarlo, o sea, a la yema de los dedos y de una vez colocármelo en el rostro, pero luego vi que me quedan como unos parchecitos blancos, como que no se difuminaba bien, como que no me quedaba bien. Lo que hice después sería colocármelo en la yema de los dedos, frotarlo para que se activen esos pigmentos y luego llevarlo sobre mi piel, y ahí sí la apariencia cambió y ahí sí se notó mi piel mucho más pareja. Para mí esa es la mejor forma de utilizarlo, o sea, primero activar los pigmentos y luego llevarlo al rostro, así queda un mejor acabado y también queda la piel más pareja y sin ningún residuo. La estoy utilizando diario en las mañanas, ya llevo unos 7 días utilizándola, y lo que hago es aplicarla después del protector solar. Recuerden que el protector solar es el último paso de la rutina de cuidado. Como esto es una crema hidratante pero tiene color, entonces va después del protector, porque esto sería como una parte del maquillaje, ¿cierto? Entonces no se puede aplicar antes, porque entonces ya después te aplicas tu protector y bueno, no va a ser lo mismo. Si tú compras la que no tiene color, sino la normalita, entonces primero la crema y ahí sí después tu protector solar. ¿Qué he notado? Pues que la apariencia de mis poros y la textura de mi piel sí ha mejorado muchísimo. Mis poros se ven más pequeños, o sea, ya no se dilatan tanto, porque pues igual así yo exfolie mi piel, tenga una buena higiene, siempre los poros se van a notar por mi tipo de piel, por mi condición de piel. Al ser grasa, los poros tienden a ser mucho más grandes porque por ahí es donde se expulsa el sebo. Entonces, con este tratamiento sí he notado que esa textura ha mejorado muchísimo, que no brillo tanto durante el día, o sea, sí mantiene como esa hidratación y ese control de brillo balanceado, así que me ha gustado muchísimo. ¿Dónde se consiguen? Bueno, se consigue en las tiendas Blush Bar y en Falabella, y su costo es de $149.900 ambos, o sea, tú compras la crema y el cartucho y escoges tu cartucho, y este combito cuesta $149.900 pesos. Y no siendo más, me despido con un beso enorme. Si te gustó el video, no olvides darle like, no olvides suscribirte si te encanta este tipo de contenido. Te espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.